Vamos a suponer que cogemos 20 personas y votan a los siguientes partidos: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, por ejemplo. Pone PP, 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 PSOE, PSOE, Podemos. ¿Cuánto lleva? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ciudadanos, Ciudadanos. Podemos, Podemos, PSOE, PP, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, por ejemplo. ¿Vale? Dicen, a una gráfica. ¿De qué tipo? Pues hay un montón de gráficas que puedes hacer, pero lo primero que hay que hacer es la tabla, ¿vale? Luego ya vemos las gráficas que podemos hacer. Nosotros tenemos aquí PP, PSOE, PSOE, Podemos, y Ciudadanos. 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 Y ahora cuento. PP 1, PSOE 1, Podemos 1, Ciudadanos 1. PP, PP, PP. PSOE, PSOE. Podemos. Ciudadanos, Ciudadanos. Podemos, Podemos. PSOE, PP. PSOE, Ciudadanos, Podemos. Me he comido uno. Vaya por Dios. Se me ha visto ahí el cartón. Ay, que se me ha caído. Entonces, yo puedo hacer un diagrama de barra, le voy poniendo aquí los partidos y aquí el número de votos que tiene. Este es muy fácil. Por ejemplo, puedo poner aquí PP, PP, 6, PSOE. PSOE 5. Podemos 5. Ciudadanos 4. Esto es fácil, ¿no? Pero lo pueden pedir. Pero a mí que me gusta es el diagrama de sectores. El de los quesitos. ¿Vale? Entonces, para hacer de los quesitos, me voy a inventar un par de cosas más, que son la frecuencia relativa. No hacen falta, pero ya que estoy, que yo lo he visto así, FR. Y la frecuencia relativa es, yo sumo, son 20. ¿Vale? La frecuencia, lo voy a poner aquí. Partido N. Partido total. O sea, sería 6 partido 20, 5 partido 20, 5 partido 20 y 4 partido 20. Sería 0,3, 0,25, 0,25, 0,2. ¿Vale? Y la suma tiene que ser 1. Y luego os pueden pedir también el porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? La frecuencia relativa por 100.
El PP sería un 30%, el PSOE un 25%, el Podemos un 25%, Ciudadanos un 20%. ¿Vale? ¿Era qué? ¿Cómo lo del circulito? Una vez que sé eso, para hacer circulito, ¿cómo yo sé que una circunferencia tiene? ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Lo puedo hacer de varias maneras. Voy a poner frecuencia relativa por 360. O sea, sería 0,3 por 360, ¿cuánto es? 108. Esto sería 90, esto sería 90, esto sería 72. ¿Vale? Yo al examen me llevaría un transportador. Iría midiendo los ángulos. Yo es que soy muy... Pero yo a ojo, si empiezo aquí, a ojo 108, 90 es esto. Un poquito más sería esto. Pues esto sería el PP. Luego mido 90. Sería el PSOE. Luego mido 90. Sería Podemos. Y luego sería 72. Sería Ciudadanos. ¿Vale? Así a ojo.